Buenas tardes, mi gente seccional. Hoy es jueves, otra vez estamos. Nosotros nos vamos a encontrar siempre como venezolanos excepcionales en Facebook, venezolanos excepcionales también en YouTube. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola David, gracias. Qué bueno, qué grato ver esa bandera de Venezuela. Siempre aquí, este es mi rincón. Nos enorgullece tanto verla en cualquier lugar del mundo y saber que somos venezolanos y qué es lo que nos representa. Así es. Bueno, a todas las personas que nos escuchan, el día de hoy tenemos una invitada especial. Como sabemos, siempre titulamos Venezolana Excepcional, una mujer responsable, apasionada y muy carismática. Son aspectos que realzan el gentilicio de esta mujer tan hermosa que nos acompaña el día de hoy. Su nombre, Eileen del Carmen Mérida, Bolívar Mérida, venezolana excepcional, que ha recorrido muchas fronteras, Eileen. En cada Algo. una de ellas, dejando huellas imborrables. Buenas tardes, cordialmente bienvenida a nuestro espacio. buenas tardes para todos los que se van sumando y los que nos acompañan en el espacio, ¿verdad? Gracias, David, por este espacio. Sí, hermoso tu título. Creo que somos muchos, sí, los venezolanos excepcionales que estamos en el mundo sumando con humildad ante todo. Sí, Sí, es. porque antes de cualquier título, oficio, profesión, si no hay humildad, ese servicio no tiene la misma calidad, ¿sí? Creo que eso es algo bien importante que me gusta resaltar, la Qué humildad. bueno. A todas las personas que se van haciendo presente y que nos puedan ver en vivo y nos puedan ver también en otro momento bien oportuno, la joven que ven en pantalla es una joven Gracias. venezolana. Joven venezolana, la juventud se lleva en el espíritu y yo considero que Así es, cómo no. esto sí me da. Saludos Así a es, ti, así es. que hace presente también. Eileen es una psicóloga clínico quien nos acompaña el día de hoy, nos va a comentar un poco de quién es Eileen, dónde naciste, dónde vivías en Venezuela, cuéntanos. Bueno, mira, David, orgullosamente natal de Calabozo, Estado Guárico. Nací en el corazón de Venezuela, en ese estado hermoso, llanera, con orgullo. Me crié y parte de mi adolescencia en Valle de la Pascua, como la Pascua no hay, ese refrán lo llevo así bien, bien fresquito en mi corazón. Toda mi infancia rodeada de familia, de bellos, hermosos, diría yo, recuerdos de mi infancia. Estudié en la escuela Carlos J. Bello desde kinder hasta sexto grado y todos esos años fueron los mismos amigos. ¿Qué te puedo decir? Recuerdos, anécdotas, experiencias. Me encantaba estar montada en los escenarios en los actos escolares. Dije, como dice uno, no pelaba ni un acto de eso, ninguno. Y tenía a una tía que hace poco falleció, a quien quiero mucho, y era la que me buscaba. Vamos, Chivita, porque así me decía, vamos, Chivita, que en este acto también vas, de mariposa, de ardilla, de Charleston, de todo lo que ahí estaba yo. Y por otro lado, mi mamá corriendo en la máquina cosiendo, ¿no? Aunque fuera de Un algo, poquito pero tú de... aparecías en escena. Ah, exacto, ahí estaba. Eso es una de las cosas características que tenemos los venezolanos, y es que donde nos necesiten, ahí estamos. Así es. Así es. Bueno, y algo que me encantaba era mis clases de joropo, ¿sí? Siempre cargaba las alpargatas
en la mano. Esas alpargatas tenías que estar siempre al día, pues. Y si eran de suelas, eran las buenas. Claro, claro que sí. Ah. Las personas que nos escuchan, Joropo es nuestra música venezolana, característico de todo evento que se realizara en el colegio, fuera de lo que fuera, siempre De lo que debía fue. sonar nuestro joropo, bien sea Sí. manifestado en una caracterización, en un baile, pero ahí En debía lo sonar. que fuese. Cuéntanos Total. cómo forma tu familia actualmente. Mira, actualmente vivo con mi esposo y mi hija, que tiene 8 años. Acá en Panamá tenemos cercano a mi cuñado, vive en la torre de al frente. En Ecuador sí vivíamos los tres, ¿sí? No había ningún familiar directo. Al inicio de nuestra migración nos acompañó mi hermano, el que me sigue, estuvo conmigo 6 meses en un pueblo que fue el pueblo donde llegué a Ecuador, se llama Quevedo, un pueblo donde me acogieron así como que si fuese mi pueblo calabozo, ¿sí? Con gente muy bonita. Allí luego estuvo mi hermano, estuvo nada más unos meses y luego ellos se fueron a Estados Unidos y yo duré allí en Quevedo 1 año, ¿sí? Mi esposo trabajaba en ese entonces en Guayaquil y yo tenía, bueno, que quedarme todo ese tiempo en Quevedo porque todo inicio y como a muchos emigrar, tampoco era que teníamos el capital como para, sino que fue planificado, pero también llevábamos un presupuesto, ¿no? También en ese momento nos acompañó una amiga, colega, comadre, durante ese año, y mi esposo viajaba los viernes a vernos y se regresaba el domingo a trabajar. Hasta que, bueno, llegó el momento y nos fuimos los tres a Guayaquil. Y ahí en esa hermosa ciudad también, bueno, pasamos 3 años allí, hasta noviembre del 2019, en ¿Cómo Guayaquil. hacía Y los Eileen, la tres, madre, siempre los tres. no la psicóloga, la madre, para La explicarle madre. a esa hija de que, imagínate, tenía ya la mitad de su vida o tiene la mitad de su vida viajando fuera del país? No te Sí. pregunta sobre sus orígenes, sus raíces, Claro, por qué. claro. ¿Cómo haces como madre, no como psicólogo, como madre? Así es, sí, no, en realidad aquí te voy a hablar como madre porque como psicólogo no, nunca lo he tratado de hacer. Cuando siento que hay algo que manejar como psicólogo, busco a un colega, un psicólogo, ¿sí? Y he actuado como madre desde un inicio. De hecho, antes de nosotros salir, nuestra migración fue planificada. Okay, con 2 años de anticipación hicimos todo el proceso con paciencia, sin apuro y revisando, ¿sí? Revisando los pros, los contras, tratando de llevar por lo menos una estructura y varios planes. Porque llevábamos a una niña en ese momento, Valeria tenía 3 años cumplidos. Claro, igual no muy consciente de que íbamos a vivir. Sin embargo, cuando comenzó, llegamos a este pueblo que te comenté, y papá, siempre supimos, papá iba a estar en esa ciudad, ya aproximadamente a los 3, 4 meses de haber llegado, claro que le pegaba, de que solamente veía a papá los fines de semana, ¿ok? Para mí era un momento bastante fuerte, porque ella me decía que ella quería su cama, que ella quería sus abuelos, que ella quería, bueno, todas las cosas que recordaba en ese momento, ¿no? Pero mi postura como mamá siempre fue, si tenía que llorar o quebrar, como digo yo, lo hacía en el baño, calladita, de manera que, si en ese momento quebraba con ella, ¿verdad? No fuese
no fuese para empeorar la situación que ella estaba sintiendo, sino validar también sus emociones. O sea, que era válido, yo también a veces me siento así, pero mira, estamos acá mejor, ve que podemos ir a comprar las cosas, nos sentimos más seguras, mira tu escuela, qué hermosa, vamos. Y ese acompañamiento fue durante todo un año, ¿sí? Para mí ha sido prioridad que ella tenga contacto con toda su familia. Ella, claro, tiene ya 8 años, ya ella si quiere hablar con uno de ellos me lo expresa, ¿sí? Déjame mandar un mensaje a mi abuela, déjame mandar un mensaje a mi prima, a mi tío, todos, ella ya sabe que esa familia está, ¿sí? Y que y esa familia también siempre está pendiente de ella. Eso lo he tratado yo de cuidar, de nutrir, o sea, siento que esa es mi responsabilidad. Compartir esos espacios para ella. Cuando llegó uno de los momentos quizás más fuertes, así que nos ha tocado vivir y que pensamos que a ella le iba a afectar y lo llevó muy bien, muy resiliente, muy valiente, mi niña, definitivamente siempre lo digo y le hace honor a su nombre, fue el terremoto. El terremoto que hubo en Guayaquil hace, ¿qué? En el 2016, ya no me acuerdo el año, ¿no? Pero el terremoto que hubo, y ella siempre estuvo muy tranquila, y de hecho ella cada vez que temblaba y que temblaba fuerte me decía, mami, es que vamos a bailar el chaki-chaki, entonces yo decía, bueno, pero escúchala, ahí está, sí, entonces yo decía, si ella lo ve así, yo no voy a infundar un miedo que no es de ella, ¿sabes? Entonces empecé a trabajar eso en mí, me empecé a, me atreví a enfrentar ese miedo como mamá, pedí ayuda a un colega, ¿verdad? A que me ayudara a estructurar esto, porque en Venezuela nunca habíamos vivido algo así. Y bueno, fue de verdad, fue rápido. Fue rápido ese proceso y eso nos fortaleció a todos, ¿sí? Te hacía justamente la pregunta, porque tienes la particularidad de tener un hijo, como muchas de las mujeres venezolanas que hoy en día se encuentran en cualquier parte del mundo. Ahora te pregunto como psicóloga, ¿qué recomendación le das a esas madres que se encuentran en una situación similar y a veces sienten que no pueden? O se preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Cómo le hablo a mi hijo el día que se levanta y quiere estar en su cama, quiere estar en su espacio, con su gente, con su familia? Ahora háblanos desde la parte profesional, Eileen, como psicóloga, a esas mujeres venezolanas que se encuentran en este proceso migratorio. Claro, como psicólogo acá la recomendación, y es, bueno, no muy lejana a la que viví, ¿no? Porque te repito, yo también me apoyaba en un profesional, pues, ¿sí? Primero como mamá, como esposa, como parte del miembro del núcleo familiar, y también como profesional, porque yo necesitaba estar estable para poder yo volver a iniciar, ¿sí? En este caso, en el área clínica. La recomendación es tener grupos de apoyo, ¿ok? En la migración es muy importante los grupos de apoyo. Estos grupos de apoyo también hay que tomar en cuenta que sea un grupo de apoyo que me acompañe en esos momentos donde siento que no puedo. No el que me etiquete, el que solamente quizás sume a la culpa, que reproche, no. Busquemos estos grupos de apoyo. Pueden ser familiares cercanos, amistades cercanas, las mamás compañeritas, mamás de los compañeritos, ¿sí? Y exteriorizar esto, porque muy allá de todas las literaturas que existen de migración y cómo es esto, el proceso de migración, no es igual leer el libro y vivirlo, porque cada circunstancia, ¿verdad?, es diferente. Entonces, hablar con ellos, hablar con los hijos, validar sus emociones,
¿Ok? Que es validar sus emociones. O sea, estoy triste. Es válido, mi amor, que estés triste. Yo también extraño no estar allá. Pero hacerle, de acuerdo a su edad, explicarle, por lo menos yo le explicaba, ¿verdad? Y ahí era lo que le reforzaba también la profesional. ¿Qué cosas hacías allá en Venezuela? No, es que no podíamos salir porque, bueno, mi situación particular fue por inseguridad, ¿no? Que salgo y decidimos salir. No podía hacer esto y aquí sí puedo ir. Ok, ¿qué otras cosas puedes hacer? Puedo tener mi comida, puedo tener mi leche, mi cereal, podemos ir al cine, ¿ves? Entonces hay cosas también bonitas. En algún momento vamos a reunir y vamos a volver a ir a visitar tu casa, ¿sí? Tu casa está allí, pero vamos, mientras tanto, conociendo a personas nuevas, probando otros sabores, vamos a ir conociendo cómo es la cultura acá de este país. Entonces, es también aperturarnos, a ver, el niño se va a aperturar a ver el panorama diferente de acuerdo a cómo nosotros los adultos lo percibimos, ¿ok? Nosotros somos el modelaje a seguir. Si yo dentro de mi verbatim todo el día me estoy quejando, el niño también se va a quejar. O sea, no me gusta la gente, no me gusta cómo hablan, no me gusta, el niño va a repetir lo que estoy escuchando, ¿sí? Entonces aquí es muy importante, sobre todo, cuidarnos de qué es lo que quiero, que mi hijo viva en este contexto, que aprenda, que sienta, ¿sí? Porque creo que como mamá queremos que los, bueno, se sientan seguros, que se sientan también aceptados, que se sientan también parte de, ¿ok? Pero eso no lo pueden hacer ellos solos, los adultos también. O sea, nosotros somos ese pilar. Señor, mi recomendación, exterioricen esas emociones. Hágale saber al más cercano que usted en ese momento no sabe qué hacer. Y que si quiere llorar para luego sentarte a escucharlo a él, al niño o a la niña, es válido. Somos humanos, ¿sí? Acá no hay manual, David. O sea, acá no hay manual. Yo creo que influye mucho también la actitud de cómo nosotros no, nos presentamos en el contexto donde estamos, ¿ok? Yo te voy a hablar de mi experiencia personal con respecto a la migración. Es de que cuando yo salí, cuando yo decidí salir de Venezuela, yo también decidí aperturarme a la cultura que iba, aun cuando hay cosas que, bueno, no me cuadran porque no son mías, no me crié en ese contexto, no me parecen, pero las respeto, ¿sí? Las respeté. Me aperturé a las cosas que consideraban que eran sanas para mí, para mi núcleo. Re siempre mantuve el respeto hacia la otra persona, hacia su cultura, sus pensamientos, sus ideas, y esto lo aplicaba yo para todo. Y yo te puedo decir de que una sola vez tuve una situación bastante incómoda, pero yo decidí no engancharme, porque el problema era del otro, ¿ok? Yo dije, yo mantengo por mi salud mental y por la salud mental de mi familia, lo dejo así. Y no por eso digo o iba a decir que, por ejemplo, en donde estaba eran los peores, que no nos aceptaban, no, nada de eso, ¿okay? Entonces esto va también mucho con la actitud que nosotros tengamos, del contexto Así donde nos encontremos. es, ok. Eileen, le decimos a todas las personas que se encuentran presentes que nuestra invitada del día de hoy es psicólogo clínico. Si tienen a bien realizar algún tipo de pregunta, de consulta, las pueden ir dejando a medida de la conversación. La voy a ir realizando para que la especialista nos brinde un poco de información también vinculada con lo que estamos requiriendo. Y aprovecho para preguntarte con respecto a esa situación que estás mencionando sobre el refrán
que dice, ¿verdad? Casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Cómo actúas en el momento que necesitas que esas herramientas que tú le das a mucha gente le hacen falta y listo? Tengo, creo que, ¿cómo te puedo decir? A ver, para que me comprendas un poquito cómo yo he aprendido, ¿no? Yo me considero una persona bastante equilibrada, centrada, como todo ser humano. Tengo miedo a ciertas cosas, ¿ok? Pero también, me siento fuerte para dar pasos y arriesgarme, ¿ok? Entonces, basándome en esto, cuando tengo situaciones donde siento que yo de verdad no puedo manejar la situación, o siento que ya tengo todo estructurado, tengo una herramienta, ¿ok? Mi profesión me permite darme cuenta. Y si yo no me di cuenta en el momento, tengo a un esposo maravilloso que me dice, y que yo siempre le digo, cuando tú sientas que yo estoy así, que no quiero ver, te agradezco, que así no como esposo, sino confróntame y yo me evalúo, ¿sí? Siento, ah, sí, me está pasando esto, lo puedo manejar, ya intenté, hice esto, ah, no me funcionó, busco la ayuda de mi profesional, ¿sí? Tengo a un profesional de cabecera, a quien le tengo mucha confianza y respeto, un colega también, y busco la ayuda. Pero tienen que ser situaciones de verdad bastante complejas para no darme cuenta. Creo que son muy resilientes. No, 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 no quiero decir que soy perfecta porque no somos perfectos, ¿ok? No soy perfecta, pero soy muy resiliente. Me han tocado pasar por varias pruebas a lo largo de toda mi vida y creo que eso me ha ayudado muchísimo. Justo a ese punto quería llegar y te quería consultar, de acuerdo a tu experiencia profesional, ¿cuál ha sido el trastorno psicológico o la conducta anormal que has tratado y que te ha sorprendido dentro de tu carrera? No me digas nombres porque Wow. éticamente No, no, claro. pero sí el Mira, abordaje de la situación. sí, el más complejo, una adolescente con autismo y epilepsias silenciosas. Ha sido así como que el más complejo porque ¿cómo te explico? Las epilepsias no eran visibles, motoras, ¿no? Y a veces cuando estábamos en cada sesión, se me iba y todo lo que había avanzado en una semana, habían semanas donde esas epilepsias eran más frecuentes y me sentía frustrada porque, bueno, habíamos avanzado, pero había algo orgánico que no dependía de ella o del trabajo que estábamos haciendo y ya como al mes, 2 meses de ver todo este cuadro, yo dije, no, no voy a desistir, voy a ir trabajando a medida y fue más bien una motivación, ¿sí? O sea, como dejarla sola en el proceso, eso no era viable. Y bueno, comentaba con los colegas, pedía muchas herramientas con personas especialistas en ese tipo de casos. Y bueno, ese caso lo tuve en Ecuador y me quedó la satisfacción de que logré algo que no se había logrado en sesiones anteriores, porque le habían llevado a muchos centros y con muchas terapias alternativas, es que ella lograra comer sola. O sea, algo tan simple, ¿sí? Pero ver esos logros en ese tipo de casos es satisfactorio. Bueno, a las personas que nos escuchan, Eileen es venezolana, efectivamente comenta experiencias del Ecuador, pero radica actualmente en Panamá. Así es. Tuviste algunas experiencias maravillosas, de acuerdo a lo que pude leer,
en el caso del Ecuador. Cuéntanos un poco, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que a veces no nos arriesgamos realmente a hacer algún tipo de proyecto, pero hay un dicho que dice que perdiendo también se gana. ¿Y por qué digo esto? Porque hiciste algún tipo de labor a modo gratuito y sé que lo continúas haciendo, pero también vi que se abrieron grandes puertas. Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, las grandes puertas se abrieron específicamente en Guayaquil. Tengo que decirlo, y bueno, muchos de los que me conocen lo saben, yo no me gustaba Guayaquil, ¿sí? No me gustaba Guayaquil. Yo en Venezuela vivía en Valencia y entonces yo decía, oye, no quiero volver al caos, al estrés, o sea, demasiado tráfico, esto de que, bueno, no teníamos carro y teníamos que montarnos en autobuses y los autobuses allá, ¿verdad? Es una locura y con una niña, eso era así en los autobuses, yo sentía que eso me iba a estresar. Entonces, cuando el día que llegué a Guayaquil fue un 24 de diciembre, ¿sí? A las 6 de la tarde, recuerdo que, bueno, entre alquiler, todas las cosas que teníamos allí, nos quedaba el dinero para la cena, ¿ok? Y yo le dije a Alfonso, bueno, ya estoy aquí, para algo grande estamos aquí. Y así como andábamos, andaba con una franela y una licra y sucios porque veníamos de una mudanza, veo a mi mano derecha y veo una iglesia, y yo dije, bueno, vamos a misa. No hay como qué cenas hacer ni nada, pero el 24 de diciembre no se trata nada más de esto. Vamos a misa y que Valeria vea una misa de Navidad diferente, ¿no? Llegamos a la misa y yo viendo a Padre Misericordioso, porque se llama la iglesia, le digo, bueno, Padre, aquí estoy. Me trajiste a donde tú quieres que esté. No voy a negarme, perdóname por quejarme en Guayaquil, porque aquí es donde estoy, aquí es donde tú me quieres. Entonces, bueno, aquí está esta servidora y en lo que me salga yo lo haré todo lo mejor posible y con la misma pasión como que si quisiera estar aquí, ¿no? Y bueno, apenas terminó la misa, hermosa, el padre se acercó a mí y como que si me hubiese visto otras veces me dice, acerca y me dice, ¿qué profesión tienes? Yo le dije, bueno, psicólogo clínico. Pero eso a mí me sorprendió y me dice, quisiera pasar consultas aquí en la casa parroquial, ¿me quiere apoyar? Y yo sin importar si eran gratis o no, no, sí, claro, claro que sí, ¿cuándo? Mañana mismo. Ah, bueno, sí, mañana estoy aquí, la mudanza ya enterita, ¿no? Venezolana. Claro. Y entonces al día siguiente efectivamente fui. Me comentó de varios casos que él consideraba que un profesional debía atenderlos, ¿verdad? Que ya no era, como quien dice él, como guía espiritual. Y me dice, bueno, desde ya le voy a pedir que me acompañe en el catecismo. Yo le digo, pero yo no soy catequista. O sea, yo de verdad estaba en la Legión de María, en Venezuela, soy muy espiritual, católica, y todos mis sacramentos los he cumplido, pero yo no soy catequista. Y me dijo, no necesito que seas catequista, usted es la catequista del primer nivel. Y bueno, fue una experiencia hermosa, estuve un año como catequista del Padre Misericordioso, atendí mis primeros pacientes allí, esos pacientes casi todos eran venezolanos. Esos pacientes me llevaron, me refirieron y bueno, las circunstancias no me permitían tener un trabajo dependencia laboral porque mi niña estudiaba, mi esposo trabajaba todo el día y yo no estaba dispuesta, o sea, dentro de mi proceso migratorio, yo no estaba en mis planes de dejar a mi niña tantas horas para yo trabajar tantas horas más, o sea, no tenía sentido para mí. Y decidí, dije, bueno, así voy construyendo. Y cuando ella comenzó clases, ya yo venía, ¿verdad?, haciendo todo este trabajo. Y yo dije, pero si yo sé hacer tantas cosas, bueno, yo las voy a hacer gratis. Porque si en mi casa nos falta comida,
mi esposo tiene trabajo, mi niña está en su colegio, no nos hacen falta nada, estamos sanos, yo voy a dar esto en agradecimiento. Y mi mayor satisfacción es que lo que hago, lo hago con amor, ¿sí? Dentro del catecismo tenía una chica con síndrome de Down. Ella cuando me veía, bueno, eso era un amor y esa era mi motivación. Yo decía, por ellos hago muchas cosas, ¿no? Y un día me senté y diseñé un taller de prevención de abuso sexual, que era algo que había trabajado en Venezuela. Y empecé a tocar, mientras mi hija estaba en su escuela, yo empecé a tocar puertas en los colegios que estaban en las adyacencias, a ofrecer a los docentes ese taller gratuito. Siempre me decían, sí, ay, ¿quién es? Sí, entonces, ah, usted es venezolana. Sí, qué bonito, aquí lo vamos a tener y tal. Bueno, entonces eso a mí me daba, ¿verdad? La motivación de decir, bueno, o sea, yo voy a actuar bien y yo espero que bueno, sí, que haya receptividad, ¿no? Y un día, vi un colegio que era de puros ladrillos, pero bien ordenadito, y me llamó la atención, decían niños del futuro. Y yo dije, ¿qué será? Y empecé a indagar, ¿no? Y le preguntaba a los vecinos, me decían, no, esa es una fundación donde es muy difícil entrar. Ellos son... Vamos a hacer un espacio en justo en este momento para que continúes con esta idea, pero no sin antes saludar a las personas que con Claro, todo claro. gusto están acá Ah, para saludos de escucharnos. nuevo. Saludamos fuertemente, un abrazo grandísimo a Raquel, que sé que te vamos a tener en algún momento acá compartiendo también parte de tu experiencia profesional de educación especial, de Maturín. Qué bello. Un saludo. Saludos también a Eliana Velázquez, a la gente de FAPEDI. Hemos tenido por acá también a Sí. Carmen Márquez. Saludos, Carmen. Un abrazo grande. Siempre me comentan algunas situaciones que vieron de tu en vivo y se te recuerda bonito. Saludos Así también a es, la gente Carmencita. de Zipe Coach. Saludos a Isbeli también. Isbeli, la persona que estamos acá entrevistando el día de hoy, es psicólogo clínico, también se encuentra en Panamá. Isbeli también es profesora de educación especial, se encuentra Qué en Panamá chévere. también. Qué Saludos bueno. a todas esas Aquí está. personas que se unen acá y que, bueno, con lo que nos comenta Eileen, saben que no hay obstáculo que nosotros no podamos vencer. Así es. Entonces estaba ese Así es. colegio maravilloso, con esos Sí, no, y ladrillos no había nada. podido entrar nadie. Era muy Así difícil. es. Era muy difícil y yo fui 3 veces y me fui con, o sea, cada vez hice una publicidad más colorida. Y yo dije, a la tercera voy, mi amiga, una amiga venezolana, también colega, me decía, ay, mamita, pero tú de verdad que eres insistente. Y yo le dije, mire, lo que uno no insiste, entonces uno no sabe cuál es el resultado. Yo voy otra vez. Y me acuerdo que me bajé y le dije al chico de la garita, le dije, mira, mi amor, yo he venido 3 veces. Yo, dígale a la rectora, porque le dicen rectora, ¿verdad? La directora, que yo vengo a ofrecer el taller gratis. No tienen que pagarlo. Y aquí te dejo mi hoja de vida. Y entonces el muchacho dirá, bueno, no, me dijo, sí, yo sé que usted ha venido 3 veces, déjeme llamar. Y llamó y le dijo, en este momento la rectora la puede atender. Usted puede subir, claro, aquí estoy. Y bueno, así fue. Llegué a esa fundación. La rectora apenas me vio, fue algo así como una mamá cuando quiere proteger a un hijo que tenía tiempo que no veía. Y me dice, no tengo duda de que usted nos va a dejar una gran herramienta. Le espero, ¿qué día puede usted? Entonces me nos dio la fecha, di esa capacitación y cuando terminé la capacitación me dijo, ¿quieres trabajar con nosotros? O sea, no, yo decía, Dios mío, aquí. Entonces fue una experiencia hermosa. Ahí en la fundación tuve la oportunidad de dar filosofía, psicología, investigación, taller de cocina desde primero hasta sexto grado, proyecto educativo a los chicos que estaban saliendo de bachillerato. Tuve la oportunidad de representar al colegio y ser la coordinadora de un concurso que se llama Genios del Universo, que lo hacen todos los años. Quedamos en segundo lugar en Mini Chef, y en teatro. Una obra de teatro, sí, todos unos retos. Llegaba súper cansada, pero, o sea, yo el nombre a mí
Yo decía, los niños al futuro, yo acá voy a dejar unas herramientas, ¿sabes? Y si este es el único trabajo que voy a tener en Guayaquil, lo voy a hacer, pero con todo mi amor. Y así fue. Ese fue mi Eileen, único es que trabajo. una de las cosas que la gente piensa que en Venezuela, ¿verdad? Cuando salimos, hay un concepto de que se van a hacer oficios comunes de limpieza, de mesonero, de mesera, pero realmente yo particularmente pienso de que tú siempre en el lugar que vayas vas a ser la psicólogo Eileen y yo voy a ser el profesor David y eso no nos lo quita nadie. Entonces, qué Claro. bonito saber que donde llegas se te da la oportunidad de dejar una huella imborrable como lo he mencionado al inicio, porque tienes grandes herramientas y qué bonito que justo en ese momento la directora dice, yo necesito de ti. Y eso es lo que el venezolano queremos a través de este espacio. Decirle a las personas, a los ciudadanos del mundo, de cualquier nacionalidad, se aprovechen de este recurso tan valioso, ¿verdad? Que nosotros estamos dispuestos a llevarles porque aunque salimos de Venezuela por causas ajenas, ¿verdad? O por situaciones particulares, mire, uno de los objetivos que tenemos todos los venezolanos en cualquier parte del mundo que estemos es llevar bendiciones. Y date cuenta, tú dices, acá estoy cargada de bendiciones y es mi tercera vez. Y así sea una cuarta o una quinta, volveré. Así es, Y entonces, qué así bonito es. que te dieron cabida a ingresar a este espacio a bendecir. Hermoso. Hermoso. Mira, también no te creas, todas esas fueron las experiencias, sí, más grandes, ¿no? Que pude vivir en Guayaquil, pero en Quevedo vendí tortas, ¿sí? Y recuerdo que yo me preparé mi logo, mi camisa, mi gorra, iba con mi muchacha y con mi cava y hacía marquesas y la gente me preguntaba, eso me llamó mucho la atención porque recuerdo una señora así con sus trajes bien típicos, dueña de uno de los locales donde pasaba, era en pleno centro, yo caminaba, o sea, el centro completo y me regresaba y ahí vendía mis 30 marquesas, ¿ok? Y una señora un día me paró, que me compraba todos los días, porque yo salía todos los días, me dijo, ay, usted es tan bonita vendiendo torta. Y yo entonces yo, no, eso no le quita nada a nadie, uno podrá ser bonito, feo, señora, como sea, pero eso no nos quita, pues, de que no lo podamos hacer. Es más, aquí no se trata de lo físico. Y me dice, pero usted tiene una profesión. Entonces yo le digo, sí. ¿Y qué profesión tiene? Psicólogo. No, no, aquí los doctores no pueden vender torta. Entonces yo así, no, claro que sí podemos. Eso no me quita a mí no me da pena. Entonces no es nada más todo. Es que como siempre le contaba a las personas que me encontraba, ¿no? A los venezolanos, sobre todo con situaciones complejas, porque también por favor, préndeme esa luz, en Guayaquil también con la Federación de Psicólogos, la Unidad de Psicotrauma, hicimos contención emocional en los refugios, donde llegaban los venezolanos, y a estos venezolanos le decía, o sea, no, yo hoy te cuento lo bonito, pero yo también, tuve mis etapas, ¿sí? Yo también vendí torta, yo también arreglé uñas sin saber, pero yo dije que sabía. Hice un masaje una vez, el señor quedó maravillado. Yo, bueno, yo le pedí a Dios que la trae en las manos, de verdad. Un vecino que tenía un dolor de columna horrible y la esposa me dice, ay, vecino, usted no sabe hacer masaje, mi esposo no se puede parar en la cama. Y yo le dije, mire, yo una vez hice, a unos amigas, pero yo puedo ayudarle y le pone la fomentera. Bueno, esto es de los remedios de la abuelita, ¿no? Y bueno, ese señor se levantó y Mira, como y yo me reía, pues yo. tomar de instrumento. Exacto. O sea, no todo. Yo digo que todas estas experiencias, quizás en el momento, no son tan agradables, ¿no? Pero uno dice, bueno, no le estoy haciendo mal a nadie, no me está haciendo daño a mí tampoco, no por qué avergonzarme. El que me conoce
¿Ok? Y aquí te lo digo, David, el que me conoce, sabe que desde pequeña trabajaba, o sea, a mí me gustaba. Yo vendía queso de mano, agarraba mi bolso de colegio, metía queso de mano y le vendía a los vecinos, pero a mí me gustaba tener plata en el bolsillo, pues, ¿sí? Entonces, Te admiro porque muchas no da personas pena. efectivamente coincidimos acá de que el venezolano que ha llegado a cualquier parte del mundo ha hecho cualquier tipo de trabajo, pero en este sentido yo admiro, así como tú que salías con tu 30 marqués y las vendías, pero yo no puedo, yo me quedo mudo, yo no ofrezco, yo digo, con lo que me llevo me regreso igual para la casa. Pero es algo que admiro, que tiene la capacidad de vender, porque es algo, es maravilloso porque primero conoces muchísima gente Claro, y claro. siempre se comparte la experiencia, pero yo digo, yo tengo que hacer un curso porque yo no sé vender, particularmente yo no sé vender. Bueno, yo no sé, eso nació conmigo. Mi papá, llevaba de vez en cuando una cosecha de limón, de frijol, ¿verdad? Y ese frijol que él llevaba por saco era para regalarlo a los vecinos. Y yo agarraba, compraba unas bolsitas en los chinos y los vendía a los vecinos hasta que un día me descubrieron. O sea, yo nací con eso, pues. Entonces Mira, no me da me pena. hiciste recordar una anécdota de un venezolano acá también. Recuerdo Isaac, que él decía también que su papá llevaba algún tipo de frutas o verduras por saco y en una oportunidad quiso comercializar también una auyama. Entonces, ya Ay, luego, Isaac, sé que estás en vivo, nos puedes comentar acá al finalizar este live. Porque fue algo que en verdad que me causó mucha risa, porque también su papá, al saber que vendió la auyama, fue descubierto como tú y pasó algo. Entonces lo vamos a saber ay, en el Dios, escrito. bueno. Lili. Sí, ese Dice, esos bueno, son eso, tú estás dice, bueno, venezolana totalmente. tú eres venezolana. Total, total. Es algo que está en mí y otra cosa que creo que es que, bueno, a mí me encanta hablar, ¿no? Mi esposo me dice Doña Carmen, o sea, Carmen es mi mamá, que una de esas que uno habla y habla y se despide y vuelve otra vez. Ajá. Yo, entonces, a mí eso, cada actividad que me ha tocado hacer, ¿ok? No, te repito, no me ha dado pena. Y me lo disfruto porque yo hablo y muchas de las cosas que conozco de la cultura que me permití conocer fue a través de esas actividades, ¿sí? De hablar, de conversar. Eileen, Eso es. mencionaste una frase narrando tu historia de las marquesas que dijiste, yo no le estoy haciendo daño a nadie. A Pero nadie. Así qué es. pasa con ese extranjero? Porque particularmente el comentario viene del extranjero, donde dice que tú le estás no quitando, robando el empleo a un nacional, dependiendo del país en el que sea. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué recomendación tú como psicólogo me darías a mí? ¿Me engancho a pelear con esta persona y le digo que no le estoy robando el empleo, me defiendo? Va para todas las personas que nos pueden escuchar. ¿Qué debe hacer? ¿Debo callar? ¿Debo dejarlo solo hablando? ¿Qué hago? Bueno, mira, yo te voy a dar esa respuesta porque la viví, ¿verdad? Pero como ella. ¿Sí? Y porque vuelvo y te repito, aquí cuando cualquier estrategia que te dé como profesional puede no que funcione, porque aquí va mucho con nosotros, ¿ok? ¿Cómo nosotros actuamos ante este tipo de situaciones? En mi trabajo me comentaban de que oye, que el sueldo era muy restringido, que por qué con mi currículo no optaba otro trabajo, se molestaban porque yo tenía 8 funciones, David, y a todas las 8 funciones la respondía. Bueno, pero era parte también de mí, de mi hiperactividad, de que me gusta, o sea, pude hacer todo, ¿ok? Entonces un día ya estos comentarios iban y iban y en todos los pasillos y todo era gritado y ¡Miss! ¡Y Miss! Entonces ya eso a mí me estaba, bueno, ya,
Yo estoy buena, yo soy buena, yo no, yo estaba clara que yo no estaba quitándole nada a nadie, que yo estaba cumpliendo una función y a mí me estaban pagando por eso, ¿verdad? Igual que al resto. Y yo un día dije, ya va, esto tengo que detenerlo porque si yo no lo detengo, esto va a seguir surgiendo. Pero como te lo comenté, desde la diplomacia y desde el respeto, ¿sí? A mí, yo no vine a pedir trabajo, en este caso a la compañera directamente. Yo no vine a pedir el trabajo, yo no dejé mi currículo. A mí quien me solicita que si quiero trabajar fue el director y yo acepté la propuesta porque me gusta el trabajo, no porque tampoco tenía la necesidad en ese momento, ¿ok? Porque yo pude decir que no. Pero yo quería vivir esa experiencia. Entonces, yo más bien acá vengo con toda la disposición de ayudar. Si usted me pide ayuda, yo se la doy. Yo no vine a hacerle daño a usted, yo no vine a quitarle nada. Este es su tierra, su país, su espacio, al cual adoro y respeto, al cual le agradezco porque me abrió las puertas. Y lo único que yo vengo acá es dar un poquito de lo que yo sé. Y hasta ahí llegó todo. ¿Sí? Ahí todo fluyó, todos comprendieron de que yo no estaba quitándole nada a nadie. Entonces, para generar más conflicto, no, no soy partidaria. Yo creo que la base de que estas relaciones sean como más fluidas. Okay, aún en las diferencias de cultura es la comunicación. No dar por entendido lo que el otro piensa ni que el otro dé por entendido lo que cree que yo pienso. No, hablemos como adultos, porque somos adultos, pues. ¿Sí? Esa es mi recomendación. Y a mí me funcionó siempre dejando claro las cosas con respeto, respetando la individualidad del otro, la cultura del otro. Todo fluye. A mí me ha funcionado. A mí me ha funcionado. Vamos a pasar ahora a también, ya nos has narrado un poco sobre las actividades que haces en Ecuador, que hiciste en Ecuador, pero me gustaría saber también sobre el voluntariado que hiciste en Papedi. Cuéntanos brevemente sobre esa experiencia que Wow, hiciste o que Fapedi. Todavía estamos allí. Sí, todavía. Fapedi, yo llego a Fapedi. Porque en ese momento estaba recién dada luz. De hecho, llego a FAPEDI a hacer el curso de lengua de señas con nuestra Belén Arado, quien hoy día es un angelito que tenemos en el cielo. Embarazada, llevaba a mi bebé a recibir las clases de lengua de señas y desde entonces ese voluntariado para mí era parte de mi dinámica en Venezuela, ¿sí? Tanto profesional como personal. No todo lo que podía ayudar, en ese momento era estudiante. FAPEDI me apoyó muchísimo a través de Belén. Mi tesis fue sobre el duelo en padres con hijos sordos y Belén fue parte de esa asesoría. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todavía yo nunca he perdido el contacto con FAPEDI, con Carmencita, ahorita estamos construyendo un proyecto bonito, con Sixi, que fue esa firma personal que aperturé en Ecuador y todavía está, que están en Ecuador, en diferentes ciudades, ahí en Machala, en Guayaquil, en Quito, y bueno, hemos hecho cosas bonitas, ¿sí? Con la Federación de Psicólogos Clínicos de Ecuador. Y bueno, ahora estamos construyendo con FAPEDI. En cualquier momento salen por allí capacitaciones con todo el equipo de los fapediños que estamos por todo el mundo. aprovecha el momento para que compartas las redes sociales de todas estas organizaciones que formas parte y lo que hacen, pues realmente. Sí, Sixi, CIPSI 2016. Ahí somos un equipo, ¿sí? De colegas psicólogos clínicos en diferentes áreas. Prestamos en este momento
las capacitaciones online, consultas psicológicas online, todo lo que es formación continua a través de las diferentes áreas, ¿ok? Lo hacemos a través de SIXI 2016. Y acá en Panamá está @tutorías.tac, termina en P. Actualmente ese espacio lo, en este momento estoy ofreciendo todos los viernes unas actividades, perdón, unas actividades, parte de esta parte, unas actividades pedagógicas. Sí, pues esto es en vivo. Unas actividades pedagógicas inclusivas, ¿ok? Donde los niños no solamente aprenden de la actividad a través de la explicación dinámica que yo hago, sino que también construyen y construyen en unión familiar, ¿no? Porque en algunas de las actividades necesitan que estar papá y mamá, y la idea es que ese sea un espacio ameno para conservar la salud mental en estos momentos. Esas actividades las estoy ofreciendo gratuitas, son los viernes a las 5:30 de la tarde, y los días miércoles yo hago la publicación de la actividad, ¿ok? Tengo cupos limitados porque la intención no es nada más llenar la sala, sino que de verdad los niños disfruten y aprovechen la actividad, y yo pueda también estar pendiente de todo, porque tengo niños con condiciones especiales, ¿ok? Entonces, igual estén atentos. Pronto en Ecuador voy a hacer, no lo tengo aquí a la mano, no lo dejé a la mano, pero esas mismas actividades que hago a través de la plataforma de Zoom van a estar disponibles acá en Panamá, y bueno, estoy haciendo todas las diligencias para tenerlo también en Ecuador, los kits, ¿sí? De esas actividades pedagógicas con unos manuales de instrucción y que también nos pueden realizar, ya las actividades que allá han pasado. Ese es un poquito de lo que estoy haciendo por aquí. Bueno, ser humano, como psicólogo, quiero agradecerte por haber tomado parte de tu tiempo y por el positivismo a la hora de responder para compartir en este espacio. Te indico que hemos llegado al final. Vamos a hacer un pequeño juego de palabras. Gracias, Nati. Vamos a hacer un pequeño juego de palabras. Hay muchas personas que están escribiendo. Nos concentramos también en poder no estuvo presente en la pérdida y lleva ese luto y aún no lo acepta, no lo logra aceptar. Ok, sobre el proceso de duelo, lo que pasa es que se escucha entrecortado, David. Sí, nos están indicando que no se escuchaba. Sí, es la misma pregunta Ajá. que te envié por internet. Ok. Sí, mira, acá hay que conocer o sea, el proceso de duelo, ok, bueno, disculpa que lo repita, es un proceso, ok, no está mal. No está mal que sintamos que se nos viene el mundo encima, no está mal llorar, no está mal sentirnos un día bien y un día no tan bien, ¿ok? Sobre todo cuando no pudimos estar. Pero sí hay algo importante, David, en este proceso, y es no, lo que no debemos cargar es la culpa, porque creo que ninguno vamos a querer que un familiar se muera y no lo podamos despedir, ¿sí? Yo le hago la invitación a las personas que se les dificulte el manejo, la elaboración del duelo, de un duelo donde no hayan podido estar, buscar ayuda de un profesional, ¿ok? Para que los ayude a gestionar todo este proceso. Yo, en mi caso particular, tuve pérdidas de familia. De hecho, la de mi abuelo, me despedí, viví mi duelo
previo, elaboré el duelo antes del no morir, pero yo sabía que ya tenía 99 años, yo sabía que no lo iba a volver a ver y me despedí en vida y me quedé con las cosas bonitas. No te voy a decir que no me dolió, claro que me dolió, lo lloré, mi niña todavía en algunas ocasiones lo nombra, ¿sí? Pero me quedo con las cosas bonitas, me quedo con la satisfacción de todas las cosas que en vida se vivió. Y esta es la invitación que yo le hago a las personas que han tenido que pasar por estos momentos duros dentro del mismo proceso de duelo que es migrar, ¿no? Entonces, exteriorícenlo, exprésenlo, escríbanle una carta a ese ser, pero siempre desde lo bonito, despidan lo bonito porque ellos también necesitan, bueno, descansar en paz. Acabas de Y mencionar hacer una carta, pero una carta. el fin de la carta, destruirla, quemarla, porque a veces también retorno a la carta y sigo sufriendo. Claro, ¿Qué hago con la carta? mira, Porque si fue escrito preferiblemente para yo, liberar. ¿verdad? Yo he hecho esa carta dos veces. Esa carta lo despido bonito, pero lo despido desde lo positivo, ¿sí? O lo he despedido desde lo positivo, recordando las cosas buenas, las cosas con las que me quedo, las que siempre quiero recordar, y lo libero y lo quemo, ¿ok? Particularmente yo. Para mí, eso es lo más sano, porque ahí es donde lo estoy despidiendo, ¿ok? Esa es Okay. alguna de las herramientas Sí. que puedo dar, pero cada proceso de duelo es diferente. Cada Okay. proceso de duelo es diferente. Claro. Okay. Bueno, ahora sí vamos a pasar a nuestro juego. Te voy diciendo unas palabras y tú me vas Ay, comentando Dios. lo que se te ocurra. El ser psicólogo. Una pasión. ¿Qué es Venezuela para ti? Mi casa. Palabras panameñas que te hayan jugado una mala pasada. Todavía no, pero me gusta ir loco. ¿Qué te gusta de la cultura panameña y de la ecuatoriana? Lo pintoresco de los bailes, las tradiciones. A todas las personas extranjeras que nos escuchan y que nos escucharán, ¿qué es un venezolano? Oye, alegre, es alegría, es optimismo, es pasión, es entrega, es chévere. ¿Qué significó Quevedo para ti? ¿Un qué? Quevedo, ¿qué significó para ti? Quevedo significó crecimiento. ¿A quién extrañas de Venezuela? Wow, a toda mi familia. ¿Qué aprendizaje te va dejando esta experiencia? Mira, como tengo mi cuenta viviendo y creciendo, me he permitido vivir un día a la vez. No me lleno de expectativas para no generar incertidumbre. Vivo hoy. Un mensaje a todas las personas que, como te comento, que nos escuchan y que nos escucharán. Un mensaje. Mucha fe. Alimenten a diario su espiritualidad. Sí, desde su creencia, no dejen de estar en contacto con sus familiares, o sea, toda la situación de nuestros países nos habrán distanciado físicamente, pero emocionalmente nada ni nadie nos puede separar, ¿sí? Mucha fe, mucha unión y siempre con optimismo, la de transformar, vivir un día a la vez, un día a la vez, Así ni es. antes ni después. Bueno, nos quedan solamente 26 segundos. Te agradezco por haber compartido con nosotros. Un fuerte A abrazo ti, a David. los venezolanos excepcionales como tú. Escriban en cualquier lugar en el que se encuentren. Somos venezolanos excepcionales. Un fuerte abrazo a la distancia. Chao, gracias. Gracias, David. Gracias. Gracias. Feliz noche.